Estamos de regreso. Este tema lo trae Ingrid Parra y tiene que ver con qué, Ingrid. Con condones irrompibles. ¿Pueden creer la solución? La solución perfecta. ¿Por qué llegaron tan tarde a mi vida? Porque todos nosotros tenemos miedo de que en algún momento se llegue a romper el condón. Es verdad. Como Salfa, ¿cuántos condones se te han roto ya? Tres. ¿Cuántos? Harto. Sí, sí. ¿Tres? Lo que pasa es que cuando está muy así la niña también. ¿Así? Ya. Bueno, la empresa Lelohex. El Lelo. La empresa Lelohex, que es una empresa sueca, ¿ya?, inventó el condón irrompible que se basaron en la naturaleza para hacerlo. ¿Qué tal? Ya, pero espérame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Solo así como para tratar de romper bien. No. Dele. Para entrar en... Uno de los grandes problemas de los condones normales no es que se rompan el acto, sino que de repente tú lo tienes en el bolsillo, en la billetera, y con un simple alfiler, ¡pum!, ya lo dejaste inutilizable. Este, el alfiler se dobla, no entra. Ay, es que esta es una súper buena pregunta y para eso tengo un video para mostrar. Me gustó. ¿Qué tal? Porque este condón está hecho con 350 hexágonos. Aquí va el video mejor para que lo entiendan. Hay que saber geometría. I think people associate the word condom with less pleasure, with less connection, you know? What may feel like 5 seconds of an inconvenience or a halted or thwarted moment can absolutely prevent a lifetime of potential grief and suffering. It's a dialogue that people don't want to have. It's uncomfortable, it's awkward. A lot has to do with that fantasy belief that that could never happen to them, you know, and that's something that I can speak to. I pretty much felt the same way. That's stuff for other people, you know. I don't know why it hasn't happened, but the condom has not changed for 70 years until right now. I sincerely believe I can truly support Lelohex and influence the use of them through my experiences, through my life. Bueno, ustedes se preguntarán por qué Charlie Ching está en el video. Claro, Charlie Ching es el rostro de esta nueva marca de condones, Lelohex. Por la condición que tiene ahora, que ahora es infectado con VIH, pero, y está en toda una campaña como para el uso del condón para que no haya otra persona, pero para evitar el contagio. Se le sirve que le den pega un weón así de cara raja, así él se contagió de SIDA y luego anda contagiando a todo el mundo, pero, y le importa una raja. Pero da la posibilidad, ¿nadie tiene posibilidad de redención? No. ¿Pero por qué no? Para mí es, ¿cuánta gente contagió posibilidad de redención? ¿Cuándo? Está bien, no, pero chao. Peor sería que siguiera contagiando sin decir nada. Sí, es verdad, contagió mucha gente. El condón de la cabeza los pies. Sí. Además, era, ¿quería usar o no condón? También puede ser que esta nueva marca de condones haya abierto la mente a Charlie Ching y quiera ayudar ahora a otras personas. Sí, claro. La plata todo lo puede. Si hay que decir la cueva como platita. Son. O sea, si oye, no. Que Charlie se ponga los condones, nos está salvando a todos. Y la pregunta es rigor, ya que ahí implica tremenda tecnología, ¿cuánto vale? Siento que los condones son baratos. Súper buena pregunta. ¿A bien? Vale $49 la caja de 36 condones. Está bien. O sea, aproximadamente como 27, 25 luquitas. Como 30. 37. 27, 25 luquitas más o menos la caja de 36 condones irrompibles. Al mes. De verdad que son irrompibles ¿cómo se llama esto? El látex con el que está hecho es mucho más delgado. Por ende, uno siente más placer. Ahora no voy a hacer al revés. Y los hexágonos ayudan también a la mujer a sentir más placer. Oye, Peca, y una pregunta no solamente a ti, sino que a la mujer. Mira, él está haciendo esclavo. El tema del condón. Ahí está lo que me preguntabas tú del... Ah, qué buena, lo del alfiler. Lo del alfiler. Es más resistente. Es mucho más resistente. Condón. ¿Sabes por qué? Porque habría que romper de a un hexágono para que se rompiera y pasara algo realmente, ¿cachai? Oye, con respecto al tema de la sensibilidad, el tema a las mujeres, ¿el condón les gusta, les molesta, les prefieren sin, con...? Es que yo creo que ya tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Porque... Más allá de la seguridad, que yo estoy de acuerdo que todos sí, tenemos obvio. Que usar, pero... cuenta que estás en pareja y te da lo mismo quedar embarazada y sabes que no tienes ninguna enfermedad. ¿Usaría o no usaría el condón? Si tengo pareja única y sé que no voy a quedar embarazada porque me cuido con pastillas anticonceptivas, no usaría condón, obviamente. Esa no es la pregunta, yo parto de la base pero de si estoy por si estoy conociendo a alguien... En general, ¿mejor sin o con? Yo prefiero con si no te conozco. Pero no me refiero a la sensación. Yo te digo sin. Yo te digo sin. Se siente distinto. Se siente distinto. No es la misma sensibilidad, no es el mismo calor, no es el mismo piel a piel. Y con condón es fomeque. El tema... Pucha, que le han tocado mala experiencia. El tema es que...
es lo que hay nomás. O sea, si no es tu pareja estable, no, claro, es lo que hay. Sí, sí, sí. Pero si no fuera ese caso, a mí por lo menos yo prefiero sin. Fierro pelado. Katy, ¿tú? Yo si estoy en pareja, obviamente que sí. Pero yéndonos al tema solamente de sensaciones. No, obviamente que se siente mucho más sin condón. Pero por seguridad y por la enfermedad que ya sabemos, hay que ser... No te pueden dar la calentura en ese momento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque a mí me pasa haber tenido muy buenas experiencias con condón. Sentir igual. Oye, yo creo que depende mucho de la forma en que uno lo use. Y depende del condón también. Mi pregunta va de tener una pareja estable tanto tiempo. Entonces, me gusta lo siguiente. ¿Conocen a alguien? ¿Le gusta? Ya, agarrar con condón, pues lo vienen conociendo. Sí, pues, obvio. Y en algún momento le dicen ya, ahora sin condón. Y... ¿Qué hace? Además de la ahora sin condón, ¿le piden un examen? ¿Una cosa así? No, pero es como la segunda vez que te metís con este... No, la quinta, la sexta, la diez. No es como Erincano. Le pide como... Es que habría que observar mucho hace la diferencia, al amigo. Claro. Pero habría que observarlo mucho, analizar bien, tener una conversación con él. No pedirle un examen, pero yo ser sincero. Y observarlo. ¿Pero qué examen pedirías tú? Él decida. Pero es que tú sabes que el examen decía, tú lo pides hoy y te lo dan después de... Tiene tres meses. ¿En tres meses que tiene esos tres meses no se va a meter con nadie, supuestamente. Pero Pili no es sí, tan... Pues, sí, pues bueno, examen pero por decía, último, no es un examen exacto. Por último me sirve para mí, para yo estar un poco más tranquila. Si yo me hago el examen de CIA una vez al año, ¿por qué él no puedo exigir que la otra persona con la que esté no se lo haga? Claro, por último. Sí, pues como pareja. Es sano. Porque es el que sano. Nada hace... Nada te pone. Sí, claro. Perdón. Sí, claro. Sí, claro. Oye, ¿y cuánto costaba la cajita? 49. 49 dólares. Ah, 35 vale como 33 lucas. 36 condones vienen en la cajita. Vale como menos de lucas cada uno. Es más barato, yo creo, que los condones. Es más barato que los condones normales. Sí. Y mucho más seguro, o sea... Menos de 1000 pesos cada condón. Y si da placer, mejor. Tenemos que invitar también a los adolescentes en Chile, que hay que decir que... La mayor parte de la gente que se está contagiando ahora son adolescentes porque vienen escuchando esto mismo que estamos hablando nosotros desde hace mucho tiempo, que con el condón sentís menos, que con el condón es fome, que no sé qué. O lo viven. Y no tienen una costumbre de comprarse condón o decirle a los papás, ¿sabes qué? Cómprame el condón, porque claro. No sé qué. Es súper bueno conversarlo en la casa y que los chiquillos atiendan y usen condón, que no es malo. Eso. Al contrario, puede ser súper rico. Así que inténtenlo. Usen la inteligencia. Muy bien.